Aunque se esperaba que el presidente Obama visitara en su caminata por La Habana Vieja algunos negocios privados, resultó toda una sorpresa para Raiza Pérez, dueña del Paladar San Cristóbal, recibir a tan ilustre huésped en su establecimiento. Realmente nunca fuimos avisados. Mi paladar estaba abierta y una hora antes fue que nos dimos cuenta por el movimiento de la seguridad de ambos países. Tomaron sus medidas y ya. Nunca habíamos tenido a tan alto nivel aquí en el restaurante, entonces la llegada fue como el comienzo de un momento que iba a ser inolvidable, pero bueno, ya la vez que estábamos en el trabajo ya bueno, fue distinto. Pero bueno, la sensación de tenerlo aquí sí fue bastante impresionante. Yo pensé que iba a sentir más nerviosismo que me cogiera la mano para saludarme, pero te transmite nada, tranquilidad. No soy nada, soy un hombre más en esta tierra haciendo lo que me toca. Con una variada oferta, la familia del mandatario compartió un almuerzo en esta mesa reservada para la familia presidencial. Él escogió solomillo, la familia, alguien pidió cerdo, alguien pidió algo más que es hecho del solomillo, pidieron sopa de pollo. Fue una cena familiar y sencilla. Y bueno, nosotros atendimos a los demás cuerpos diplomáticos. Él, cuando él terminó de comer, salió a saludarnos. Todo muy correcto. Pagó la cena él de su bolsillo, muy natural, como si fueras tú, como si fuera yo. Un ambiente muy clásico con muebles y cuadros de la época acompañó a la familia Obama durante su almuerzo. Y hasta una imagen de Fidel posaba en la pared muy cerca del mandatario estadounidense. Desde la visita de Obama y su familia se han disparado las ventas en el local, presagiándose un tiempo de estabilidad económica para sus propietarios y empleados. Podría ser que ahora con la visita del presidente, sí, la gente quiera conocer más el restaurante donde comió por primera vez aquí en La Habana. Ahora mismo hay muchas personas interesadas preguntando, quieren comer lo mismo, quieren reservar, quieren comer en el lugar, quieren usar la silla. Yo creo que eso es normal del momento. Reportamos desde La Habana, Lewis Guerra, Yacer Rodríguez y Weiner Martínez para Hablemos Press Visión.